¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a su programa Derecho Familiar. Como ha sido ya tradición, los diferentes temas que vamos tratando siempre tienen como sustento interlocutores, como en este caso la maestra María del Pilar León Uribe, que nos honra con su presencia y sus conocimientos, a quien me da mucho gusto darle una cordial bienvenida y agradecerle su presencia, maestra. Gracias, doctor. Como ustedes vieron, el tema de este programa es atractivo. ¿Maternidad subrogada o comprada? Es decir, si usted no puede ser mamá, ¿puede comprar esa calidad? Si usted no puede engendrar hijos y quiere hacerlo, ¿el derecho le da los instrumentos jurídicos para hacerlo? ¿Lo puede hacer en cualquier parte del país? ¿O puede pasar como en el Distrito Federal? Un caso insólito, porque se aprobó la ley y se suspendió su iniciación de vigencia. Eso es rarísimo. Ahí está aprobada por las diferentes facciones de la Asamblea y no entró en vigor. Y actualmente dicen que le van a hacer 90% de modificaciones. Eso es porque normalmente se legisla sobre las rodillas o con ocurrencias. Y en un tema tan delicado como este, es importante tratarlo con el conocimiento, la sensibilidad, la profundidad de que sabemos que usted que nos ve espera una respuesta clara, lisa, llana, simple, que no sea esotérica, que no requiera un abogado para entenderla, y qué mejor que en este caso con la maestra León Uribe, para que podamos hablar, para empezar, de esta materia, maternidad subrogada, madre gestante, óvulos, semen, etcétera, y que en su momento ustedes van a conocer cómo en México ya hay un estado de la República, Tabasco, que desde 1997 legisló esta materia de una manera bastante deficiente, pero ya hay un avance. Entonces, para entrar en este tema y en estas cuestiones, yo le pediría a la maestra León Uribe que nos dé su punto de vista, su apreciación sobre estas mismas expresiones. ¿Qué le parece a usted esto de maternidad subrogada, madre jurídica, madre biológica, que de algún modo son expresiones no muy comunes? Mire usted, maestro, el tema que nos ocupa es tan complejo que efectivamente se requiere de fijar con precisión la naturaleza jurídica del acto jurídico que se trata. Debe haber una identidad entre el aspecto lingüístico, los vocablos, los adjetivos calificativos, la intención del acto y obviamente el tratamiento muy particularizado de cada uno de los intervinientes. Una de las grandes dificultades que seguramente el legislador del Distrito Federal tiene es determinar bien a bien, con precisión, esa identidad, ese equilibrio que debe haber entre la forma de decir una cosa y la intención. Este tema, le repito, tan verdaderamente delicado, por principio a las mujeres, nos interesa bastante, porque se está hablando de maternidad que en ocasiones no es la natural. Está hablándose de una segunda o tal vez tercera persona que intervienen en esta situación. Vamos a partir de la idea de que es un derecho natural la maternidad. Tal pareciera que las mujeres nacimos para ser madres. Pero algo sucede en el acontecer de la vida de cada quien que hace que tenga que recurrir a otro tipo de experiencias y esta es una de ellas, que sucede no solamente en México, sino en el mundo entero. Entonces, son temas estos, tema este en particular, que no obstante ser novedoso,
pues obviamente tiene ya antecedentes antiguos, porque la naturaleza humana lo ha sido de siempre, desde que el hombre es hombre, desde que la mujer es mujer, desde que se da la conjunción entre hombre y mujer, pues obviamente estas situaciones ya se presentan, pero es ahora cuando preocupa a la ley. ¿Por qué? Porque es una fuente real del derecho. Son acontecimientos que suceden todos los días en cualquier país del mundo respecto de cualquier pareja, hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, y consecuentemente esto lo hace novedoso, pero la legislación tiene que ser muy estricta, muy severa, muy precisa respecto a los términos que utilice, sin perder de vista el objetivo fundamental del acto jurídico, que es lograr la maternidad a costa de lo que sea, pero que este sea no una cuestión ilícita y mucho menos en detrimento ni de la madre que contrata, ni de la madre gestante, ni de la madre considerada legal, que obviamente hay sus particularidades, y sobre todo el producto de la concepción, el hijo una vez que ha sido expulsado, ¿de qué vientre? Pues del vientre rentado, o cómo le vamos a llamar, prestado, o cómo le vamos a llamar, comprado. Si logramos determinar la naturaleza jurídica de esta situación, estaremos en condiciones de no perder de vista todos los demás objetivos del propio acto. Tan es un acto jurídico que obviamente es una manifestación de voluntad que tiene por objeto crear derechos y obligaciones, transmitirlos, modificarlos, extinguirlos, y todo esto es implícito en este tipo de acción. Bueno, de acuerdo a lo que dice la maestra, y es muy importante retomar una de sus expresiones, maternidad como algo inmanente, como algo natural de la mujer, que en el camino, por diferentes cuestiones, no se da, pero que ella, madre, quiere serlo. Entonces la ley tiene que poner a su disposición instrumentos que le permitan satisfacer ese propósito natural de querer ser madre. Los problemas van a surgir cuando, como ella dice, hay un acto jurídico, pero ese acto jurídico finalmente va a convertirse en un contrato, y vamos a determinar desde el punto de vista de la propia ley, ¿qué significan las palabras naturaleza jurídica para usted que no tiene la ciencia del derecho, o para quien la tiene y es un poco ajeno a estas expresiones? Es fundamental para un jurista, para un estudioso del derecho, saber de qué habla cuando habla del derecho. Porque no es lo mismo decir una sucesión legítima que una sucesión testamentaria, por los efectos que va a producir. La primera, porque tiene como naturaleza jurídica ser un hecho jurídico involuntario. La gente se muere no porque se quiera morir. Incluso si alguien se suicida, por excepción, pero de cualquier manera va a darse el supuesto de que la sucesión legítima sea un hecho jurídico involuntario. Y la ley dice, repártanse los bienes de esta o de esta forma. Lo contrario, para ver otra naturaleza jurídica y que ustedes sigan en esa línea, es la sucesión testamentaria. Porque este es un acto jurídico donde usted hace un testamento, determina qué quiere que pase con sus bienes, y como bien decía la maestra, acto jurídico, manifestación de la voluntad para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, y usted de manera unilateral, no requiere otro elemento más que satisfacer las solemnidades que la ley exija, se convierte este, su testamento, en un acto jurídico voluntario. Opuesto al otro, al hecho jurídico involuntario, los dos van a servir para repartirse los bienes, pero es diferente. ¿Qué ocurre con la maternidad subrogada? Para empezar, es importante un sinónimo de subrogar, que es sustituir. Una señora que no puede, pero quiere. Una que quiere, pero que no es la que va a engendrar, o que le van a poner el óvulo fecundado y ella va a ser el habitáculo
y a los 9 meses va a entregar el producto. Entonces, sería muy importante, maestra León Uribe, que nosotros, desde nuestra perspectiva, sobre todo la formación de usted como filósofa, como en derechos humanos, como jurista, experta en derecho civil, en derecho familiar, para usted, este contrato, ¿cómo podría ubicarse? ¿O qué naturaleza jurídica le daría desde el punto de vista de la ley? Mi particular opinión es en el sentido de que es un contrato de prestación de servicios muy personales, que no es perfecto, porque no tenemos un solo contrato en la legislación vigente que contenga todos los elementos esenciales, esto es de fondo y de forma, en completitud para proteger este acto. Consecuentemente, tenemos que como que extraer determinados elementos de los contratos existentes para aplicarlos a una situación de esta, que sería lo que pretendemos cuando se fije muy bien la naturaleza jurídica. Eso es muy interesante porque es una opinión muy respetable dentro de la gran variedad que nos ofrece el contrato, considerando que todos los contratos son actos jurídicos, pero no todos los actos jurídicos son contratos. Esto es muy importante porque hay que diferenciar. Y ella dice, contrato de prestación de servicios muy personales, personalísimos. Es decir, la persona a la que se le ha contratado es la que va a hacer esto. Entonces, ya tenemos una primera premisa que vamos a ir a un corte y vamos a regresar con ella para que la maestra continúe bordando sobre esta explicación, considerando que este pueda ser. Es una opinión importante, un contrato de prestación de servicios muy personales que va a requerir elementos esenciales y de validez y que vamos a ir un poco más allá. ¿Qué pasaría, piense usted, si se dan todos estos supuestos, nace el producto y la madre que contrató en ese servicio personalísimo se niega a entregar el niño? Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Bueno, como ven ustedes, como les dije al principio, y tener el privilegio de la que la maestra León Uribe nos esté tratando sobre este tema es fundamental porque, como bien decía ella, este contrato maternidad subrogada que le pusimos en el programa, o comprada, ella la reduce acertadamente a un contrato de prestación de servicios muy personales. Ahora bien, habría que pagar por esos servicios, habría que considerar en su hipótesis cómo trataría usted este contrato. Vamos a suponer que usted ya es la abogada asesora de esto, ¿cómo le daría cuerpo a este contrato? Por principio, creo que sí, habríase de pagar. Pero este vocablo muy bien puede ser utilizado. Respecto de este vocablo, puede mencionarse otra situación, esto es, mencionarse tal vez recompensa, que suena como que menos material, menos pecuniario, pero es indiscutible que lograr esta situación involucra servicios no solamente de quien proporciona el vientre, sino además de los médicos, de abogados, de quienes realizan el contrato, de las clínicas, inclusive hay países como la India, por ejemplo, que tienen empresas ya conformadas de subcontratación reproductiva que trabajan en paquete. Esto es, ofrecen su servicio al mundo entero y las parejas que lo solicitan, pues obviamente erogan cantidades que deban cubrir ciertos servicios. Aunque obviamente el espíritu de la ley y la naturaleza humana
debiera ser la gratuidad. La gratuidad en el sentido de que, bueno, si yo tengo un vientre que está en condiciones de proporcionarte un hijo y tú quieres ser madre, pero cada vez está más perdida esa naturaleza humana. Las mujeres en la India lo hacen pues porque reciben un ingreso y se ha convertido esto en una verdadera industria. Es una empresa y en la empresa se producen ganancias. Consecuentemente, tiene que haber sido un pago. Tiene usted toda la razón porque, así como podemos dar el ejemplo de la India, tenemos en Ucrania muy desarrollado este sistema. Yo tengo vínculo con este país y han llegado al extremo de dar muestras, personas con características físicas determinadas, de acuerdo a lo que la mamá o el papá estén buscando, sí, para que sea con productos propios de, vamos a suponer, una mujer que no puede engendrar porque no tenga matriz, pero tenga óvulos, y en un momento dado ella y su esposo proporcionen el material, claro, genético, claro, y este se le ponga a la señora, pero vamos nuevamente al punto de la prestación de servicios estos personales. Se tienen que pagar. Sí. Entonces, sí. Sí. Aquí ya entramos en una parte que es muy dura, pero es una realidad. Si se va a pagar por esa prestación de servicio, quien lo presta recibe un dinero. Sí, así es. Se dan los 9 meses, tiene el producto, que puede ser de material propio o ajeno, genético, y esa persona podrá tener el producto, y cuando nazca, ¿qué va a hacer con él? Lo tiene que entregar. Desde luego. ¿Qué pasaría, maestra, si en esa hipótesis, siguiendo con el modelo de prestación de servicios muy personales, la mamá subrogada se negara a entregar a la mamá jurídica, la que la contrató, en el supuesto que no dio el material genético? Si ella lo dio, pues ya podríamos hablar también de que es una madre biológica y jurídica, porque ella está poniendo el material, y máxime si el esposo de ella pone el semen, y a esta señora que presta el servicio se le mete ya el óvulo fecundado, tiene este hijo, ella es el habitáculo, que incluso genéticamente no le va a transmitir, porque ya el óvulo lleva las características femeninas, claro, y masculinas. Claro. Que usted, siguiendo en ese modelo, que usted fuera la abogada, se negara la señora madre subrogada a entregar el producto, ¿qué pasaría? ¿Qué haría usted? Tendría que exigírsele judicialmente. Lo digo así porque de inicio esto nace con cláusulas, con contrato, y en ese contrato debe quedar muy claramente especificado cuáles son los riesgos y cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento. El peor incumplimiento sería el no entregar a la criatura. Porque la razón fundamental de una contratación de esta naturaleza es no convertir a la otra en madre, sino en que la contratante se convierta en madre legal, con todos los derechos que la ley le otorgara respecto del hijo que solamente ocupó el espacio de un vientre ajeno. Entonces, ese vientre ajeno, la madre, la mujer que tiene ese vientre ajeno, está obligada a entregar al producto. Y si no lo hace de motu propio, en considerando de las cláusulas, que se le exija precisamente como cumplimiento del contrato que firmó. Bueno, esto es muy importante porque, como ustedes ven, estamos un poco especulando, pero les voy a leer el derecho positivo vigente, actual, en el estado de Tabasco. Como ya hay normas que regulan esto, no dicen esta claridad de la maestra de qué clase de contrato se trata, pero evidentemente estamos en una relación jurídica. Ahora bien, desde el punto de vista ya del derecho positivo vigente, de la ley, suponiendo que esto se estuviera realizando en Tabasco, donde está esto permitido desde el año 97, ¿qué pasaría, maestra, si en un momento dado la madre subrogada, sobre la marcha, a los 2 o 3 meses decide abortar? ¿A dónde llegaríamos
en esto que la ley ha pretendido sujetar en una hipótesis, que usted acertadamente dice, este sería el, para mí la naturaleza jurídica de este contrato, se dan los elementos, etcétera, y que esa señora, la madre subrogada, se arrepintiera y deliberadamente, no por un accidente, abortara. Estaríamos en presencia de un aborto provocado y muy en contra del contenido normativo recién mencionado, que desde luego para nada lo va a considerar. Esta contratación entre madre legal, o sea, la madre contratante y la madre sustituta, es para que ésta llegue a término, consecuentemente, a término del embarazo. Consecuentemente, si no llega, está no solamente incumpliendo un contrato, sino que está contradiciendo toda la ley y debe sancionársele de acuerdo con esto. Porque entonces ya tenemos en presencia el valor jurídico protegido del producto de la concepción que tiene derecho a nacer. Ya no nada más es la cuestión del contrato, sino el valor intrínseco del producto, le repito, que tiene derecho a nacer, que además no pidió la vida, que además, por razón natural, nunca participó de una voluntad, pero tiene derecho a esto. Es un producto, además, doctor, indefenso, que nunca nos va a reprochar el que se le haya abortado, el que se le haya destruido, pero esto, desde luego, va a acompañar y va a deteriorar en mucho la razón principal de la contratación. Y obviamente la madre sustituta todavía transgrede más el derecho, no solo de quien la contrató, sino del producto mismo. Entonces digamos que esto ya nos pondría en una hipótesis muy importante de que hay que elaborar todo un contrato. Así es. Con todas estas suposiciones, etcétera. Pero maestra, hay un principio, que usted lo conoce bien como jurista, que viene de antiguo, aquella expresión de los romanos, que la madre siempre es cierta, mater semper, cierta est, y que se lleva las normas, y que la tenemos nosotros casi en todos los códigos del país, inclusive en el Código Civil Federal, que el solo hecho del nacimiento le da a ella el carácter de madre. Sí, pero el solo hecho del nacimiento, con su propio óvulo y con el semen de su pero pareja. Pero eso no dice la ley. No, pero dice el solo hecho del nacimiento. Ahora, yo le pregunto a usted, ya se hizo todo este contrato, ya se hizo toda esta cuestión, y la madre subrogada da a luz. Vamos a poner primera hipótesis de que fue todo el material genético ajeno, todavía para darle más fuerza a que pues ella no sería la madre. Así es. Pero el hecho del nacimiento a ella le da, porque así lo ordena la ley, la calidad de madre. Ahora, si fuera con su propio material genético de la madre subrogada, ¿qué haríamos? Le va a sonar un poco duro tal vez, pero sería más madre que la otra. ¿A qué me refiero? Sí, si bien es cierto que el solo hecho del nacimiento es la certeza de que es la madre, aquí consideremos que son situaciones muy particulares las que llevan a ese nacimiento. Entonces, no puede este principio general del derecho tan antiguo ser aplicado con toda pulcritud en estos casos particulares. Tiene también que particularizarse, de modo tal que la madre que contrata es madre legal, la madre sustituta solamente es receptora del material, bueno, en el supuesto que así sea, ¿verdad? Solamente receptora del material genético y ciertamente sí es un tipo de madre, pero ¿cuál? Madre biológica, madre legal, madre sustituta. La madre legal es la que contrata, la madre biológica es la que da a luz, pero no es algo suyo. Entonces yo creo que aquí este principio tiene que verse no con la aplicación de antes, sino con ciertas modalidades que corresponden a las circunstancias de ahora. Ahora, con todas esas reflexiones, maestra, podríamos decir que México, concretamente el estado de Tabasco, su cultura, su nivel social, etcétera, nos puede dar los elementos
para que una figura como esta se legisle basados en esta otra figura, que usted la señaló al principio, aunque no lo dijo por su nombre, y que yo ahora la voy a confrontar con algo que es fundamental del derecho familiar. Este contrato de prestación de servicios muy personales que usted señala tendría que basarse fundamentalmente en la autonomía de la voluntad. Sí. Pero todo el derecho familiar, porque así lo ha ordenado la Suprema Corte, máximo tribunal jurisdiccional, a nivel nacional, todo el derecho familiar, y este es derecho familiar, es de orden público. Así es. Entonces, en esta confrontación de la autonomía de la voluntad que usted, como abogada de esta persona que va a contratar, y lo que la ley impone, ante un conflicto, ¿qué va a prevalecer? Deberá prevalecer el interés y orden público de las partes más intervinientes, más delicadas, más débiles. Fundamentalmente, ¿cuál es la finalidad que tiene la madre contratante para hacer y proponer esto y pagar? El ser madre. Entonces, este es un valor, este es un interés público, porque el Estado mismo propicia la organización de la familia, pues obviamente como núcleo social, porque forma parte de su población. Entonces, si la familia no goza de la protección estatal, legal, entonces, pues no sé qué podría merecer más de la cierta protección. Pero entonces esto nos debe llevar, de acuerdo a su razonamiento, a algo fundamental para el legislador de Tabasco, del DF o de todo el país. Hay que entrar, si está identificada esta problemática, hay que entrar a dar soluciones jurídicas para determinar qué clase de contrato, sí, cómo se cumple, qué características, qué elementos, etcétera, legislarlo para que sea parte de nuestro derecho. Sí, sí, porque sí, de otra sí, manera sí, estamos como adivinando. Claro. Estamos como diciendo, bueno, usted acertadamente, por su criterio jurídico, dice contrato de prestación de servicios muy personales. Pero esto, si lo lleváramos a un contrato innominado, porque si es así, porque o es asado, pues estaríamos, claro, definitivamente en una situación muy complicada, sí, donde yo me inclinaría, no sé cuál sea la opinión de usted, a que se pudiera en un momento dado hacer un contrato tipo, un uh-huh, contrato modelo, uh-huh. Sí. De esta figura, sí, que se le diera por su naturaleza jurídica sus elementos esenciales de validez, sus propios mecanismos de cumplimiento, etcétera, porque si usted, como bien decía, bueno, llevamos esto hasta el cumplimiento, la víctima del hecho ilícito porque se violó el contrato y no se cumplió, vamos a obligarla a que cumpla. La deficiencia de nuestro sistema jurídico nos va a llevar 4 años. En que finalmente se le obliga a la madre subrogada, yendo por todas las instancias, sí, que sí, se sí, ampare, que sí, revise, sí, etcétera, sí, y mientras ella tiene al niño y la otra madre. Por eso pienso que la regulación jurídica de un contrato que tuviera que considerar todas estas cuestiones son fundamentales por el objeto, por la materia que está legislando. Me parece, doctor, que habríamos de sustraer del derecho familiar, no obstante que obviamente esto es tema de derecho familiar, pero es tan delicado que debiera crearse todo un conjunto de normas específico con todas las consecuencias civiles, psicológicas, penales, bueno, habría porque que los pensar, actores son varios. Maestra, habría que pensar, de acuerdo a eso que usted acertadamente dice, en regular hasta, no sé si dé para esto, para los negocios, instalaciones hospitalarias. Sí, desde luego que sí. Que fuera como en la India, sí, o como en Ucrania. Así es. Ya, si esto ya entra a la materia, sí, negocio, sí, y sobre todo porque una mujer quiere ser madre y no puede, entonces si le dan todas las seguridades jurídicas, sí, sería fundamental. No solamente eso, doctor, no solo las instalaciones, sino el tipo de médico. Son médicos que se están especializando ya en esta problemática tan particular, no es cualquier médico. Entonces, una regulación que realmente se considere basta y que dentro de su universalidad admita
todos los posibles casos concretos que puedan presentarse, tiene que ser muy amplia y muy precisa, muy pensada. Creo yo que por eso el Distrito Federal se está tomando su tiempo para llegar a eso. Bueno, estos señores la aprobaron, sí, y después dieron marcha atrás, pero yo quisiera llevarla dentro de esto mismo a algo que seguramente no estaba, ni siquiera lo habíamos dialogado, y que se me ocurre que es muy importante en un programa de esta naturaleza traerlo a colación y escuchar la opinión de usted. Hemos hablado, ha habido otros programas donde he tenido aquí distinguidísimas personalidades como la maestra, y hemos sostenido, sobre todo quien les habla, que es un error permanente estar hablando de la igualdad entre hombre y mujer, porque nunca vamos a ser iguales, maestra. Nunca. Jurídicamente hablando, sí. No, biológica y anatómicamente, nomás, no. Permítame decirle, yo acabo de hacer este programa con el maestro Leoncio Lara y con Rosa María Álvarez de Lara, y ella es una gran defensora de esta materia, y precisamente llegamos a un punto en el que esto, que ha sido ya tan llevado y traído del género, y de que somos iguales, bueno, desde el punto de vista elemental, ni siquiera de la ley, ¿cómo podemos ser iguales? Usted es mujer y yo soy hombre. Creo que aquí vale la pena llamar la atención, y voy a regresar al tema este, que es muy importante, sobre algo que se ha quedado fuera por parte de las feministas, de los machistas, del género y de todo lo demás, que es leyes equitativas, maestra. Sí, estoy de acuerdo, sí. ¿No? Sí, circunstanciales. ¿Por qué? Necesitamos leyes equitativas que nos traten igual, aunque seamos desiguales, pero ¿por qué decir que somos iguales si biológicamente no somos? Así es, así es. Pero a lo que voy es a este punto. Ya hablamos de este contrato de maternidad subrogada, etcétera. Le voy a dar un giro 180 grados. ¿Y los hombres? La voluntad del hombre es muy importante. No. ¿Y los hombres que no puedan tener hijos, permítame? Sí. ¿Y que quieran ser papás? Sí. No, no, nadie ha pensado, ni está en Tabasco, ni está aquí en el DF, ni viene a colación, porque nos hemos ido sobre esta hipótesis, todo, maternidad subrogada, maternidad, yo le pregunto paternidad. A usted, ¿paternidad claro, subrogada? Claro. Sí, 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 que se da mayormente en las parejas varón-varón. ¿Qué y pasaría? Que quieren tener, pues mire usted, conozco un caso justamente de una clínica de subcontratación reproductiva en la India. Se trata de dos sujetos que uno de ellos hace la aportación seminal, sin saber cuál, ¿verdad? Y obviamente contratan a la mujer que ha de desarrollar al producto, desde luego, inmediatamente después de haber hecho... Para entregárselo al otro señor. Así es, así es. Y conservarse ellos como pareja. Es una fuente real del derecho, este doctor, pero que en la medida en que esto suceda en forma más continua y más numerosa, tendrá que reconocerse entonces también el derecho decir, a la paternidad. Naturaleza jurídica del contrato de maternidad y paternidad, o paternidad, no, o paternidad subrogar. Sí, efectivamente. Creo que de esa manera no dejamos al aire ninguna de las hipótesis ni ninguno de los derechos. Muy ahora, subjetivos y muy objetivos. Usted recuerda muy bien, porque es histórico para mí, cuando menos, cuando hicimos un programa con mi hijo Julián Huitrón Roy, el médico, sí, que hablamos de una hipótesis muy interesante que él mencionaba y que ahora viene a colación antes de irnos a un corte. Ya hablamos de maternidad o paternidad o maternidad y paternidad subrogada. ¿Y el producto? Sí, el producto. ¿Y el producto? Y el producto, sí. ¿Qué? Sí, vamos a un corte, sí, y regresamos con ustedes en un momento. Y ahí nuevamente. Seguimos con ustedes en este interesante programa
que antes del corte precisamente le señalaba yo a la maestra León Uribe, ¿por qué no incluir en esta especulación y en un momento dado en el derecho positivo vigente esta cuestión de maternidad y paternidad subrogada o, si se trata de una u otra cuestión, que fuera solo contrato de paternidad subrogada? La mamá está perfecta, él es el que no puede tener un hijo, entonces, este contrato de paternidad subrogada, ¿cómo sería? Yo considero, ¿sí me expliqué? Más o menos. Mire, maestra, hemos insistido bastante en el contrato de maternidad subrogada, claro. Madre, la madre que no puede, la sustituta, etcétera. Ya, eso vamos a dejarlo un poquito de lado. Ahora vamos al papá. Contrato de paternidad subrogada. Está la señora que está perfecta, él no puede tener el hijo, entonces contrata a un señor que haga la donación, que puede ser in situ o con las características propias, y decir, va a tener un hijo la señora, es una paternidad subrogada. Es el derecho de él a ser padre y es la voluntad de ella a aceptar el hijo de él. Bueno, ella está en el supuesto, como él, cuando hablamos solo de ella, que él está aceptando incluso que el material genético fuera de ellos o de un tercero. Sí. Pero en este caso concreto, la señora sí puede. Y entonces el señor dice paternidad subrogada. Eso le asombra a usted un poco, porque sí me asombra. Porque esa es la equidad, maestra. Sí, estoy de acuerdo. Tiene tanto derecho él como ella. Esto es, se puede hablar y tanto de paternidad como de maternidad. Pero aquí me llama la atención y me gustaría que me aclarara es, ella está bien, dice usted, él no puede. ¿Significa que él no está en condiciones de aportar semen? Sí, exactamente. Entonces sí que se busque. Él va a contratar. Ah, claro. Y entonces claro. El contrato va a ser de paternidad sí. Subrogada. Pues sería de paternidad subrogada. Porque él no es el papá biológico. No es contrata. El papá biológico, exactamente. Pero el cubículo, esto es el espacio, viene a ser el de la esposa. Entonces, él simplemente, al utilizar a otra persona, suple lo que él no puede aportar. Así es, como en la mujer. Exactamente, sí. Y entonces, él tendría un hijo en esas condiciones. Ahora, se la voy a revolucionar otra vez, porque siempre estamos en esa vanguardia. ¿Y los homosexuales? No le digo que conozco una pareja que contrató estos servicios, ajá, que uno de ellos aportó, y obviamente el producto les va a ser entregado, por cierto. El producto les va a ser entregado. Entonces, si se trata de paternidad, lo que hay que contratar es, según el caso, desde luego, a un varón que aporte semen y a una mujer, si es que la esposa no puede, que lo desarrolle. Entonces, o sea, todo depende de las circunstancias. Definitivamente es una materia tan compleja que hay que tratar. Habríamos de tener mucho cuidado en la utilización de los términos para definir. Hay que crear términos. Hay que crear términos, desde luego. Esto es derecho nuevo. Esto es derecho que ya supera y mucho los cánones. Los cánones tradicionales. Y además es naturaleza humana. Entonces el derecho no puede quedar a la saga de estas cuestiones que se inician médicas. Porque hay otra situación, doctor. No todo lo científicamente posible es éticamente aceptable. Consecuentemente, es el derecho el que tiene que cuidar tanto una cosa como la otra y limitarla, con base en principios generales del derecho, que como usted me hacía notar hace rato, pues tenemos que cuidar a las partes más débiles de la relación. Uh-huh. Y cuidar sobre todo también la naturaleza jurídica que se le otorga a virtud de estos tratamientos al producto de la concepción, que entre otras cosas y según mi criterio, tiene por principio derecho al azar genético. Porque ya aquí también está muy presente, y usted lo mencionó, la manipulación. Consecuentemente, un apartado
que forme parte, pero al mismo tiempo precise estos derechos dentro del derecho familiar, tiene que considerar también el daño moral derivado de los riesgos del manipuleo genético. Ahora, ¿hasta dónde vamos a llegar, tocando el punto del producto, con la Convención de los Derechos de la Niñez, que le da, entre otros, el derecho a investigar sus orígenes y su identidad? Tiene derecho. Y no solamente lo tiene para cuando él esté en condiciones o quiera saberlo. A mí me parece que de principio el producto, el hijo concebido, logrado en estas condiciones, tiene derecho a saber cuál es su origen y en qué condiciones nació, para que psicológicamente el impacto no sea tanto. Y saber tratar esto, así que como usted, digo, saber tratar esto, porque de qué manera se lesiona la mente y la psique de un individuo que no pidió nacer en esas condiciones, de esas circunstancias. Entonces, no solamente necesitamos normas universales que protejan en particular, pretendidamente particular, cada una de estas situaciones, sino médicos especializados, psicólogos también especializados para este tipo de tratamientos y que están muy relacionados con la personalidad del sujeto logrado en estas condiciones. Porque la suma de individualidades trastornadas va a ser el resultado de una ciudadanía y una población que, en la medida en que esto se vaya incrementando, va a ser igualmente trastornada. Y la verdad es que requerimos de sujetos equilibrados mental y emocionalmente para poder desempeñarse en completitud para todos los riesgos y los avatares y las condiciones de la vida. Nace también un nuevo tipo de sujeto, un nuevo tipo de psique, y hay que tratarla, muy especializada. Entonces tendríamos necesariamente, como una conclusión de esta interesante charla, que considerar que toda esta amalgama de expresiones para hablar de un contrato de prestación de servicios personalísimos, su regulación, su naturaleza jurídica, donde implique al padre, a la madre, al producto, la familia de estos, de los otros, nos llevarían precisamente a un punto en el que los legisladores, no sé, en la India, no, desconozco la legislación, pero de acuerdo a nuestra idiosincrasia, México, estaremos preparados para abordar una temática que ya rebasó a la ley. Que la realidad ya está más allá de lo que puede estar pensando un legislador que hace una ley que la suspende en su vigencia, o esto que 97 en Tabasco en dos o tres párrafos pretenden resolver esta problemática tan importante. Habría que pensar en verdaderamente una reforma a la ley integral de tal magnitud que pueda resolver todos estos problemas, incluyendo lo que usted decía de médicos, de instalaciones, etcétera, donde finalmente, y que no ha ocurrido todavía y esperemos que ocurra pronto, los tribunales deberían encargarse para mejor proveer y mejor resolver todos los problemas que padecemos actualmente por el ácido desoxirribonucleico. Porque ante cualquier duda del padre o la madre, si el Estado proporcionara los elementos para que ante una duda se hicieran las pruebas, que no le costaran a la persona, sino que el Estado protegiera esto, se evitarían muchísimos problemas. Porque estaríamos en presencia de un servicio público. Exactamente. Un servicio público esto, de salud. Esto, verdaderamente bondadoso, que ayudaría muchísimo esto, a resolver basado, esto. Basado en lo que usted dijo al principio de esta conversación, es muy importante. El derecho, que ahora yo completo, que usted dijo, de la madre a ser madre. Así es. ¿Y del padre? A ser padre, desde entonces, luego. Y del producto a vivir en completitud y en armonía. Entonces sería muy importante que en un momento dado, y ya como estamos en las postrimerías del programa, que usted se dirigiera a la distinguida teleaudiencia para hacer algunas conclusiones, algunos mensajes, dejarles en su ánimo cuál ha sido el propósito de un programa de esta envergadura, de esta magnitud,
donde, bueno, como ustedes ven, esto no se puede improvisar. Hay que saber derecho civil, familiar, constitucional, filosofía, derechos humanos, tener un equilibrio emocional para poder ser objetivos y no irnos de a uno o al otro lado, porque sobre la marcha ustedes han visto que hemos sacado esta hipótesis de incluir la paternidad subrogada, que sería lo equitativo. Porque muchas veces nada más vamos con la mujer, la mujer, la mujer, y aquí estamos viendo precisamente un caso que sería muy importante en ese sentido. Entonces, ¿usted qué le diría a la distinguida teleaudiencia antes de irnos, maestra? Pues le diría que el derecho resuelve muchas situaciones, pero que es mayormente la naturaleza humana y el interés por vivir en completitud y en armonía, tanto con la pareja, sea esta cual sea, y el derecho también muy natural a llamarnos padres, a llamarnos madres, pero creo que más aún el hecho de merecer tener un hijo que también viva en forma armónica en el ambiente que nosotros en forma directa le proporcionemos y posteriormente en su inserción social. Tiene que ser esta una situación muy pensada, pero no es imposible. Y el derecho me parece que da todas las posibilidades, siempre y cuando sea regulador de la ética, de la buena fe, de los principios que animan todas las acciones humanas que deben ser pues el bien común, desde luego. Ya estamos aquí destacando la equidad como circunstancial, como el dar a cada quien lo que le corresponde. Y nos corresponde ser madres, ser padres, porque para eso tenemos genitales. Pero también un hijo también tiene el derecho de poder decir a quien corresponda, padre o madre, y en estas circunstancias ser mental y emocionalmente preparado, habilitado, porque esto no termina con un contrato. Creo yo que es apenas una primera fase que termina en el contrato y una segunda fase que inicia respecto de la vida saludable del sujeto. A eso voy. Este concepto, esta palabra, la bioética, así es, que es fundamental, choca con algo que se dijo al principio. Contrato oneroso, prestación de servicios. ¿Cómo podríamos, o la ley, y que no fuera utópico, decir contrato de prestación de servicios que siempre será gratuito? Esto puede chocar con la realidad de que, como usted lo señala, en la India la gente lo hace para tener en un momento dado recursos. Así es. Si en México se abriera la opción a que fuera oneroso y no imponer gratuito, o como hay algunas normas que dicen, sí te admito la transmisión de sangre, etcétera, pero tiene que ser siempre gratuito para evitar los comercios, etcétera, pues se sale de la realidad. Sí. Entonces, este contrato se dejaría onerosamente a lo que pacten las partes, o en este proyecto de legislación que del que estamos hablando, se tendrían que poner límites y fijarle precios. Sí, suena duro, doctor. ¿O hasta pero dónde o cómo sería, según usted? Yo considero que el legislador, antes de atreverse a dictar ninguna norma, debe tener muy claro el valor que se le pueda otorgar a estas circunstancias, a esta persona. Porque la respuesta sería a la pregunta siguiente, muy difícil: ¿cuánto vale un hijo? O la maternidad de una mujer o la paternidad de un hombre. Exacto. Entonces, tiene que haber, sí, líneas directrices, obviamente económicas, porque por desgracia esto no va a ser gratuito. Considerando además otro riesgo, el riesgo social nacional. Somos un país carenciado, que no vayamos a caer en el absurdo, triste, verdaderamente triste, de que nuestro país se convierta, nuestras mujeres, en prestadoras de servicio de su vientre para que puedan vivir mejor, derivado de nuestra pobreza. Pero es una realidad. Es una realidad. Por lo mismo, la norma
tiene que determinar muy bien esto. Obviamente, para que esto resulte, el legislador tiene que involucrarse colegiadamente con la opinión de toda la ciencia multidisciplina. Posible. Multidisciplina. Bueno, no puede haber decisiones solamente maestra, como jurídicas. Siempre, usted es brillante y acertada en sus reflexiones, en sus aportaciones. Gracias. Yo quiero reiterar mi agradecimiento porque, como yo, el distinguido auditorio que nos ve y nos escucha, ha tenido hoy una recepción de conocimientos que esperemos esté al nivel, nosotros estemos al nivel de ellos para que nos puedan entender, y le reitero mi agradecimiento, maestra, por estar con nosotros. Ha sido muy gentil. Muchas gracias. Y a ustedes, ojalá nos veamos en el próximo programa de Derecho Familiar. Recuerde que puede escribir al correo jhuitron@derechofamiliar.net o hablar al 5639-2235 que aparece en la pantalla para que nos haga saber sus reflexiones, sus inquietudes, ahora que el programa está en vísperas de cumplir su tercer año al aire y que, como siempre, tratamos de traer lo mejor para ustedes. Nos veremos en la próxima emisión. El Estado siempre tiene que estar presente, claro, por lo menos como el ente que vigile. Uh-huh. En el menor de los, o en el más leve de los escenarios, el Estado, tratando servicios públicos, tiene que vigilar. ¿Cuál pareciera que es la tendencia actual? La regulación, el derecho económico, es decir, otro tipo de mediciones que van más allá a la eficiencia o que buscan la eficiencia más que la eficacia. También hacer esta distinción sería larguísimo, entonces simplemente lo menciono. Una tendencia reguladora muy fuerte, no sé si sea la solución. Me parece que la solución está en que nunca perdamos de vista que el servicio público sirve para mejorar, para sostener la vida, mejorar la vida y satisfacer a la colectividad. Si perdemos eso, entonces pues estamos en manos de la legislación. Doctor, ¿usted cree que haya alguna tendencia? Pues yo creo que la tendencia sería hacia la incorporación, precisamente la participación de las empresas privadas en la prestación de los servicios públicos, pero creo que sí tendríamos que incorporar todas estas figuras para que pues las empresas privadas, los particulares, pues no empiecen a prestar los servicios pues de manera deficiente. Tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia, yo creo que nos pueden servir mucho para mejorar las regulaciones y para mejorar la prestación de estos servicios públicos. Claro. Pues a los dos no me resta más que agradecerles. Sé que los dos tienen una agenda complicada y haber abierto este espacio en la semana ha sido muy, les quedo muy agradecido y ha sido la plática muy interesante. Y yo creo que el Estado se queda con una tarea importante. El tema de los servicios públicos, a quien afecta directamente es a cada uno de nosotros como ciudadanos, y las tareas que han descrito nuestros especialistas deben ser unas tareas que se sumen a la agenda permanente del Estado mexicano, porque el único afectado es usted o soy yo. Soy Guillermo Tenorio, no se olviden que este programa se llama Ante la Ley y nos vemos en la próxima emisión del mismo. Hasta la próxima. Thank you.